largo abierto. Iba Luna, no podía. El que ganaba era Rosales. Barrió con todo Romero yendo al piso. Falta, no fue falta, bueno. Falta, lo obstruía claramente. El juego continúa. Al piso. Meter un delantero, muchachos. Se vendrá Fernando Sampedri. Jogadores do River vão tocando a bola. Gonzalo Martínez. No hay una figura preponderante, ¿no?, en el partido. Algunas buenas actuaciones, vamos a elegir la figura. Era la novedad, pero bueno, sin visitantes y sin reserva. Mauricio jugaba, a ver, a la vieja usanza, le voy a decir, de 10, carrilero por el sector sur. Pero viste cómo es ahora, ¿no? Van cambiando los jugadores. Bolmino viene recuperando Mauricio Martínez. Buen trabajo de Martínez en este sector. Sin embargo, va a correr Bolmino por esa pelota. Dylan Sisi así observa hacia dónde jugar. Rubén volcado por la derecha. Teófilo de centro delantero. Dylan Sisi intentando peinar esa pelota. Gimnasia de Mendoza, lo último. Claro. Sarfield hizo todas las inferiores. Viene sacando esa pelota, viene combinando. Como la que tiene el árbitro para tomar la decisión. Ante ese gesto puede presumir el árbitro, ¿no? Que le pega allí la pelota. De cabeza estaba sacando Emiliano Romero, el uruguayo. Uruguayo Menose viene con pelota dominada. Zurdazo de Menose, va a buscar Teo. Estaba devolviendo, estaba sacando. Emiliano con Pitinari, la pierde Pitinari, la tiene Lo Celso. Viene corriendo Teófilo Gutiérrez a su izquierda. Rápidamente hacen el tiro libre, la pelota venía para Romero, ahora sí el centro de Romero. Surgía para cabecear. Con ustedes, el arquero de la academia. Aquí, Gastón Díaz. Buen partido, buen primer tiempo de Romero, Emiliano Romero, el uruguayo. Este con Rafaela, la regaló esta vez Emiliano Romero. Ahora la disputa Romero. Acuña y alguien que la baje, La bajó el Pulpito González. Avero. Romero, falta de González, está fastidioso. González, Lisandro de sur, Sandro. Le queda para Luna. Va muy bien de atrás, carrera. Sin embargo, la pelota. Torres, balón. En este caso de Vegetti, al piso fue carrera. No hubo infracción, salida de Romero. Se viene Lich. La marca es de Romero, insiste Lich, le cruza al pie Romero, será lateral para Gimnasia. Imperiale para el pase corto, vino para él, Imperiale. Trabó Romero y el tiro de esquina es para Gimnasia. Arriba va Coruco. Ganó de cabeza, le queda para Fernando Belucci, termina perdiendo. Recupera. Dijimos en la primera parte de sus bondades cuando tiene el balón. La marca de Luna, apareció para quitar Borné, el número 15 Romero, va al piso, sin falta. Fue el gol, salió del banco suplentes, indicaciones para que se calmen. Primera juega Regui, tocó para Peralta, cae Peralta, no hay falta. De Romero, mejor jugador del partido hasta aquí, Fernando Luna. Eso le pedía. Por eso no voy a quedar con lo de Luna. Saca largo Mancinelli, esperen que termine muchachos, prendieron la pirotecnia. Un gol como local, desde aquel 3-1 contra Patronato. De jugadores los carriles y el centro, ahora de afuera el disparo de Emiliano Romero que se va por encima del travesaño. Le dio largo, le cura al Chapín Herrera, bajó bien, aguanta bien, sin Herrera, va Herrera, se cae solito Herrera ahora. No sale de todo bien Sosa, sin embargo va arriba Herrera, le queda la pelota. Galo para Ortiz, aquí está Rivero. Rivero que la viene jugando para Aquiles, que va, se viene Aquiles en la marca Colman, se la roban Aquiles, no hay falta. Tomar Platense, a buscar Bandiera, ganó de cabeza Bandiera. Este es Romero, juega Romero, abre para el bicho, ya no está en cancha, lesionado. Romero, Emiliano que la pone para Graciano. Si está ese desempate, entonces Lazo no puede jugar. Lazo no puede jugar. Viene delantero, puede jugar como media punta. Mauro Albertengo, y hay dos hermanos más, Martín y Gino. Gino es goleador de inferiores. Hay Albertengo.